Perdón, ¿te puedo tomar unas declaraciones como las que oí que gritaste? Es para un medio en Estados Unidos. Decías, vamos a gritarle a este pinche dictador. Sí, es un dictador. Porque no respeta la Constitución, porque sus encuestas son poquito, porque ha traicionado a México y a su pueblo, porque apoya dictadores en el mundo y porque lo que pretende hacer con su Guardia Nacional es justamente someternos y crear el miedo entre todos los mexicanos. ¿Cómo se llama usted? Víctor. Víctor, disculpe, ¿cómo es que se da esta convocatoria? ¿Cómo es que termina participando? Esta convocatoria comienza en Facebook y en Twitter. Ya después pasó a los medios y pues toda la gente en el trabajo, compañeros, gente que conoces, pues dijeron, oye, pues vamos a hacer algo por México antes de que nos volvamos Venezuela. Pero queda claro que sigue siendo la minoría la que protesta contra Andrés Manuel. No necesariamente la minoría, porque en redes sociales hay muchos tramposos y mucha gente contratada. Entonces hoy no sabemos cuántos somos, lo que sí es que cada vez somos más. Les agradezco. Bueno, pues ahí están las declaraciones de algunas de las personas que están participando en esta marcha, fifí, en esta marcha conservadora. Y bueno, pues estamos aquí para pues documentar, hay que decirlo, no son los el pequeño grupo que en algún momento documentamos en otras marchas, es más gente. Hay algunas personas que hablan de acarreo. Déjenme cruzarme la calle. Y bueno, pues trataré de platicar con otras personas para entender lo que expresan, o intentar entender lo que expresan, aunque pues ya escucharon a este señor Víctor que entrevisté, habla de un dictador, lo que me parece una locura, una tontería, habla de hacer de México un país, pero bueno, ya también vieron cómo parece que le dolió a la señora cuando le dije que seguían siendo la minoría, y bueno, pues se prendió la cosa. Para evitar alguna confrontación, mejor le paramos, ¿no?